Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Super Mario Bros. 3. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click al botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Se me olvidó guardar el estado en ahí donde estoy. Así que como ven, las vidas como la tarjeta son algo diferentes con respecto al del anterior capítulo. Y sin más que decir, vamos a comenzar. ¡Kabunga! Y nos hemos deshecho de los Busy Beetles. Y listo. ¡Plaf! Y listo. Bueno, pasamos por abajo y listo. Eso ya está sobrevalorado. Pasa por ahí, está sobrevalorado. Y listo. Y tenemos una flor. Y como ven, estamos de... No es como el Mario... el sprite de este Mario es como... todo anaranjado. No importa si son Mario o Luigi. Y... vamos a volar, vamos. Bueno, una tarjeta diferente. Lástima que no esté jugando de a uno. O si no, le daría la tarjeta diferente al otro. Ups, vamos con la estrella. No, una vida extra. Un hongo. Y no, no hubo suerte. Me acordaré cuando vean mis... cuando vea el video que hice. Ahora, por ahora, nos vamos al siguiente nivel. Y sí, necesito el tanuki como comer. El tanuki. El Mario Mapache, más bien. Porque el tanuki es... proviene del traje. Es un power up. Del... ahí tenemos la hoja de tanuki. Que nos convierte en Mario Mapache. Y como ven, hacemos una caída suave, caemos con estilo. Y no hemos llegado. Bueno, vaya suerte la mía. Ya vieron el porqué. Porque fue, pues, una buena suerte. Y listo. Hemos tirado al Koopa al vacío. Y ahí. Hay ciertos sitios donde requiere adrenalina y hemos logrado conseguir una vida. Y esa es la vida que se supone que tendría al empezar el video. Y como ven, está atravesado uno de los hermanos Martillo. Y por cierto, mira cómo se ve, parece un pollo. Y entramos, y aquí tenemos frente a nosotros el hermano Martillo. Uy, esa nube, esa flor parece como si tuviera nieve. Y conseguimos la estrella. Y corremos, corremos, corremos. Y vamos a coger una caja. De Team Marine de Doping Way. ¿Cuál de las cajas conseguiré? No lo sé. Otra flor de fuego. Bueno, menos mal que no es un champiñón. Porque serían... Si me quedara pequeñito, lo usaría de una sola vez. ¡Oh! ¡Es terrible! ¡El rey ha sido transformado! Por favor, encuentra la varita mágica para volverlo a la normalidad. Para volverle a la normalidad. Sí, y como ven... el que está pidiendo auxilio es un Toad. Un Toad. Y el rey ha sido transformado en un perro. Aunque en algunas versiones no es un perro, sino... bueno. Que lo vean por ustedes mismos. Cuando jueguen la versión de... el remake de Super Mario Bros. 3 en la Game Boy Advance. Y como ven, aquí hay flor,
pero no la pienso coger porque ya la tengo activada, por así decirlo. Y listo, estamos en una nave y nos encontraremos a un Koopa Link. Y es nadie más y nadie menos que Larry Koopa. ¡Ole! Bueno, quería acabarlo con pura bola de fuego, pero nada. Bueno, teniendo bola de fuego y lo acabo de unos saltos. Y hemos derrotado a Larry Koopa. Y sí, como ven, ese es Larry Koopa. Uno de los Koopalink. El Koopalink que ha transformado al rey en perro. Y por sin saber el por qué, volvió a la normalidad. ¡Oh, gracias al cielo! He vuelto a mi forma, a mi propia, a mi vieja forma otra vez. Saludos. Bueno, aquí, si ves algunos fantasmas, y sí, nos dan un power up de lo más cheto. Sí, no es la estrella, sino la pluma P. Pero no la pienso usar todavía. Y vámonos. Vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Su video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de esto me pueden enviarle saludos a Daniela, Elucio X, Carla Velázquez, Lilet Vintage, Matsuyun Gamer, Karen e Historias de Terror con Uncle Willy. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!